Hola a todos y bienvenidos al review del capítulo 142 de Ansatsu Kishitsu. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, decirles de pues lo que he dicho últimamente sobre acerca del ruido, que pues no soy un experto en esto del audio, así que es muy probable que se escuche un poco de ruido en el fondo. Pero ya yendo de fondo a lo que es el review, básicamente lo que vimos es de que la clase se ha dividido en dos bandos. Uno, un bando que está a favor o que va a buscar la manera de poder salvar a Koro Sensei, y del otro lado está el bando que no, que prefiere matarlo. Inclusive no sabría decir el por qué lo quieren matar. Se ve mejor que realmente lo salven para que realmente pueda ser bien su maestro como debe de ser, y no matarlo. Digo, tal vez están tras la recompensa, o tal vez inclusive no, tal vez realmente es más cuestión de honor de lo que están pues haciendo. Realmente pensé que se iba a volver un poco más aburrida la serie, pero no, al parecer al contrario, va a mejorar porque pues ya son dos bandos que se van a enfrentar internamente, que pues espero que sea realmente bien la pelea, aunque conociendo este tipo de serie creo que va a ser algo más psicológico y algo más realista. Por otro lado, realmente cambió drásticamente la manera en cómo es ahora la clase. Ahora es absolutamente seria, ya no ven a Koro Sensei como lo veían antes. Inclusive Koro Sensei dice que lo mejor de la clase está a punto de comenzar. Esperemos que sea verdad. Vemos de que pues van a visitar a Kayano al principio del capítulo, acerca de pues cómo se encuentra después de pasar por ese incidente, por así decirlo. Vemos que pues ella se siente bien. Nagisa le pide disculpas por el beso que le dio. Ella le dice que no hay problema, que no se preocupa por esas pequeñeces, ya que pues realmente fueron necesarias para hacerle entrar en razón. Y pues una de ellas, de sus compañeros que la fueron a visitar junto con Nagisa, le dice que es mejor que se vayan. Se van, pero ella se da cuenta de que pues Kayano realmente ve sus sentimientos, o lo que está tratando de sentir, hacia Nagisa. Y pues vemos a Kayano haciendo su escena ahí entre las sábanas, de lo estúpido que fue Nagisa besarla, de que pues tiene que mantener su actuación porque si no se van a dar cuenta que realmente puede sentir algo hacia Nagisa, o al parecer siente algo hacia él por el beso que le dio. Cambiando de escena, nos vamos a la clase. Vemos que todos llegan bien decaídos, Koro Sensei pues serio realmente se ve. Vemos que Beach Sensei les da unos consejos de que pues no mezclen los sentimientos con el asesinato, que si realmente lo van a hacer que lo hagan, y que pues simplemente eso, que no mezclen sus sentimientos con el trabajo de un asesino. Esto sería la manera en cómo pues he resumido este capítulo. Lo resumí muy revuelto, la verdad, pero pues me fui de lo más interesante a lo menos interesante. Esperemos que la próxima semana mejore la serie. No es que no esté bien, pero hay que hacerle lo mejor. Y bueno, pues si lo subí un poquito después fue porque no habían subido el capítulo. Y bueno, esto será todo por parte mía. Nos vemos la siguiente semana en un review más de Ansatsu Kyoshitsu. Bye bye.